Pero sobre todo los encuentros, me llama la atención que hay que reflexionar en ellos. Son encuentros de malas noticias. En la vida nosotros todos hemos pasado por noticias desagradables. Y a veces es muy triste llevarlas. La angustia de ir a llevar una noticia mala es muy pesada. El tiempo pasa muy lento. Una enfermedad de un amigo, de una madre, de un hijo, un encarcelamiento, una injusticia, son las noticias más dramáticas que pueda haber. Y esas son las noticias que le llevan a María. Su hijo ha sido apresado. Es una noticia fuerte. Son como las noticias que hoy estamos escuchando en la radio. Una bomba estallando en un templo. Otra bomba cerca de un autobús de deportistas. Son noticias desagradables. El punto está en que, ¿cómo llevamos esas noticias? Nosotros como cristianos, ante las malas noticias, no debemos de perder la esperanza en que a pesar de ese mal que llevamos, puede salir algo bueno. Qué triste es que nos digamos cristianos y llevemos noticias desagradables llenas de resentimiento. Eso es lo que provocan esas noticias. Echaron una bomba, nosotros vamos a meter más bombas. A tu hijo le levantaron una calumnia, ahora ve y mándalo con la policía y que se condene hasta la muerte. A veces nosotros no reaccionamos cristianamente, reaccionamos de una manera que pareciera que no tenemos esperanza en Dios.